del amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Hola, muy buenas noches. Ya estamos en lunes, un lunes especial. Volvemos al horario nocturno, 2 horas de programación, como es habitual también. Y lo que era menos habitual era que el equipo ganara, con lo cual hoy venimos también con un triunfo del equipo, después de 3 empates consecutivos, con lo cual alegría en general. Y alegría también en el rostro del técnico del Cádiz Club de Fútbol, que después lo vimos en varias ruedas de prensa con un poquito desencajado, después del Almería B, unos partidos que se empataron en casa. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veníamos de un triunfo, ¿eh? Veníamos anteriormente de un triunfo, habíamos ganado con... Se lo olvidó. Con Estepona, se lo ha olvidado. Bueno. Fuera de casa, ¿no? Ah, no, fuera de casa no. La verdad es que, bueno, sí, es bueno el triunfo. Yo creo que nos habíamos hecho acreedor a él en las 2 últimas salidas, tanto en Yecla como en Murcia. Y bueno, la verdad es que un triunfo importante por lo que significa a nivel de clasificación y sobre todo para la confianza de los jugadores, que siempre es necesario, ¿no? Sí, muy, muy importante tener esa autoestima en lo más alto porque, como decimos siempre, o dicen, el fútbol es un estado de ánimo. Y el estado de ánimo este lunes ya de Ramón Blanco no es el mismo del lunes pasado, después de su accidentado programa del pasado lunes. Ramón, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya cambiaste de carretera? ¿Cómo estás haciendo ahora el itinerario de llegada? He cambiado de carretera, no, pero aparte lo importante es, como decía José, es el triunfo del Cádiz. Yo creo que ha sido una jornada importante, no solo por el triunfo, sino porque creo que también los resultados acompañaron muchísimo. Ya se ve mucho más cerca los de arriba para seguir teniendo a esa al jugador, enchufarlo un poquito más, ¿no? Y decirle que se puede llegar todavía a pelear por el primer puesto. Yo creo que el triunfo, como dice José, a veces no solo son los 3 puntos, son muchas más cosas, ¿no? La tranquilidad de la semana, que el jugador se crea en lo que está haciendo, y yo creo que poquito a poco, yo estoy de acuerdo con José, yo creo que tanto en Yecla, en Murcia no lo vimos luego aquí en las imágenes, pero Yecla mereció ganar de todas el Cádiz. Ayer fue superior, en el primer tiempo muy superior, luego estuvo un poquito más problemático, pero bueno, yo pienso que el resultado es muy importante y nada, a seguir peleando para seguir ahí arriba, ¿no? A seguir peleando, y nosotros vamos a seguir peleando para el programa de hoy, pero vamos a darle primero en titulares cuáles van a ser los contenidos en nuestro sumario. El Cádiz consiguió un meritorio triunfo ante el Betis B en un partido muy serio de los de ayer arlequinados. El Cádiz ocupa la tercera posición tras la derrota de San Roque y Ceuta. El capitán puso por delante al Cádiz y Velasco dio la tranquilidad. Emilio Cortés contento con el triunfo y la imagen que dio el equipo. Importantes los resultados, unos resultados que favorecieron y mucho al Cádiz Club de Fútbol. En algunas ocasiones el empate no te sirve de nada, en esta ocasión el triunfo valió para que el Cádiz se superara en la tabla clasificatoria. Antes de empezar, vamos a ir a ver esos resultados que se dieron en esta jornada ya número 26 del campeonato de liga en el grupo 4 de Segunda División B. Betis B 0, Cádiz Club de Fútbol 2, San Roque 0, Puerto Llano 1, Poli Ejido 0, Roquetas 3, Lucena 2, Caravaca 1, Lorca Atlético 2, Melilla 0, Estepona 1, Real Jaén 2, Écija Balompié 2, Jumilla 0, Yeclano 2, Alcalá 1, Ceuta 1, Sevilla Atlético 5 y Almería B 1, Real Murcia 0. La clasificación después de estas 26 jornadas, Sevilla Atlético líder nuevamente con 52 puntos, baja al segundo puesto el Real Murcia con 51 y le siguen Cádiz y San Roque de Lepe con 46, fuera de las posiciones de playoff. El Ceuta, que comparte posiciones con el Roqueta y el Écija con 43 puntos, 41 para el Melilla, 39 para el Puerto Llano, 36 para el Lucena. En la parte baja de la tabla, Jaén y Polideportivo Ejido con 34, 33
para el Betis B, para Lorca, perdón, Betis B con 31, Almería con 27, el Caravaca en posiciones de playoff, de descenso en este caso, con 25, los mismos puntos con Unión Estepona, Yeclano con 23, Alcalá con 20 y Jumilla con 16 en puestos de descenso directo. Tenemos que decir que el Roqueta está con 43 puntos y Melilla y Écija tienen 41 puntos. José, una jornada algo sorprendente podemos decir, porque hemos visto esa derrota abultada que tuviste oportunidad de verla en Ceuta ante el Sevilla Atlético, el Roqueta que gana al Polideportivo Ejido también de una forma clara, con unos fallos estrepitosos. Si estuviera Antonio Díaz aquí, ¿qué diría Ramón? Que había algo raro ahí en el... No, lo de Valerio. Ah, vale, que es muy malo. Eso que diría Antonio, no lo digo yo, lo hubiese dicho Antonio. Que el portero, la verdad que tuvo un fallo garrafal. Y bueno, ¿qué otros resultados también? La Almería con el Murcia. Almería, ¿no? Con el Murcia, que no es tan imbatible el Almería, en este caso el Murcia. Y el Almería, que muchos dijeron que era un equipito flojito, ahí está, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hablabas clara de que no hay enemigo pequeño, y que lo que insistimos muchas veces, que nos acusan a veces de victimista y de resaltar demasiado a los rivales, bueno, pues se demuestra que no existe enemigo pequeño. Yo creo que se ha dejado bien claro que el Almería era un equipo, bueno, que ha cambiado mucho en la segunda vuelta, con el sistema, con los refuerzos, que está haciendo las cosas bien. Ya sabíamos que le habían puesto las cosas muy difíciles al Sevilla Atlético de visitante. Y bueno, ayer con el Real Murcia, que es un buen equipo, bueno, pues cosechó los 3 puntos, ¿no? También, bueno, el partido de Ceuta, que yo tuve la oportunidad de verlo, puede parecer que fue un baño por parte del Sevilla, pero no fue ni mucho menos así. Por el primer tiempo fue dueño el Ceuta, y bueno, 2 acciones puntuales en los primeros 5 minutos del segundo tiempo, 2 tiros de fuera del área, que habitualmente no se consigue gol. Bueno, pues 2 golazos, se le puso el partido cuesta arriba. Hicieron los 3 cambios, se lesionó 1, ya quedaron con 10, penalti expulsión con 9, y en los 12 últimos minutos cuando le hace los 3 últimos goles, ¿no? Ya con inferioridad numérica. Yo creo que, bueno, hablarás clara que cualquier pequeño detalle puede marcar los encuentros, que el Murcia, por ejemplo, ayer falló un penalti para ponerse por delante, que el campo del San Roque en este caso muchas veces le resulta beneficioso. Bueno, pues ayer estaba muy mal y le perjudicó muchísimo al verse con el marcador en contra. Bueno, habrá la clave de que cada partido es una historia y que cualquier rival le gana a cualquiera, y que hay que estar pues muy centrado en el trabajo de la semana para llegar en condiciones lógicas a los partidos. 2 cosas que también me sorprendieron ayer, Ramón. Una fue el muy buen aspecto que tenía el campo de Écija. Totalmente cubierto de verde, cuando suele tener muchísimas baches, lo vimos muy bien al campo de Écija, y luego el triunfo del Lorca sobre tu equipo, sobre el Melilla. Sobre Melilla, no es mi equipo, Huaca. O sea, hay una disputa ahí, pero no es mi equipo. Lo de Ceuta, tenemos una comida, Ramón. Primero iba a ser una comida, pero como el Melilla no anda tan bien, pasó a ser una tapa. Una tapita. Écija, yo creo que todas estas aguas que le han perjudicado, porque hubo muchas inundaciones allí en Écija, pero sí la ha beneficiado al campo. Ya ahora ha dejado pasar un poquito la lluvia, yo creo que le ha caído muy bien para el terreno de juego, y hubo años que ha estado bien ese campo y otros años que ha estado mal, pero bueno, ojalá mejor, cuanto mejor esté, yo creo que mejor para jugar al fútbol, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que decía José, ¿no? Está muy igualada, se está viendo que es muy difícil ganar fuera de casa cualquier equipo, que todos te complican. Y nada, nosotros tenemos salidas bastante complicadas, y la verdad que en casa es cuando no tenemos que fallar. Yo creo que ahora mismo, si queremos luchar por esa posibilidad de estar luchando por el primer puesto, creo que Carranza tiene que ser un fortín, y a partir de ahora tenemos que ganar prácticamente todo lo que se juegue en Carranza, ¿no? La verdad que, pero bueno, te da más tranquilidad, José, porque estamos viendo que el equipo, incluso fuera de casa, en Murcia, hizo un muy buen partido, saliste muy satisfecho. En Yecla, en un campo totalmente diferente a la nueva Condomina, también, el campo de la Constitución de Yecla, cambió el chip del equipo y supo estar a la altura de las circunstancias. Y el sábado vimos todo, que en un campo también, que es complicado, como es la ciudad deportiva del Betis, ante el Betis B, el equipo también estuvo muy entero, y sobre todo, algo muy importante, concentrado de principio a fin, que muchas veces más leve despiste te puede ocasionar, sí, un disgusto. Yo resumí al final del partido que este partido ya lo había visto, porque ocasiones de gol en el primer tiempo, en los últimos partidos hemos tenido bastantes. Yo creo que
que con Yeclano y con Murcia, bueno, pues tuvimos ocasiones de ponernos por delante en el marcador y por desgracia en muchos casos pues no lo hicimos, ¿no? Y con Media, que no hacía al contrario, pues a veces te marcaban, ¿no? Yo creo que en Yecla fue ese el resumen quizás del primer tiempo, ¿no? Se nos ponían por delante y en este caso, bueno, pues en este caso tuvimos nosotros la fortuna que, curiosamente, cuando menos lo esperábamos, un fallo del portero, pues nos pusimos por delante del marcador. Ya después tuvimos unos momentos que ellos apretaron bastante, nos apareció la figura de Álvaro, que para mí fue muy importante con esa parada, porque significó evitar un empate que habría complicado bastante el transcurrido del segundo tiempo, porque no llevábamos demasiados atacantes en el banquillo, estábamos limitados, y bueno, el resultado pues me permitió a mí maniobrar en el banquillo con mayor tranquilidad. Ahora tendremos oportunidad de ver todo lo que está comentando José, pero antes vamos a ir al principio. El equipo tenía ante sí una dura papeleta. Se llegaba a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, muy cerquita del Benito Villamarín. Llegaba el equipo. Estos son los aficionados que llegaron antes que el equipo. Lo estamos viendo. En un principio creíamos que era el equipo porque venía un coche de la policía custodiándolo y nos extrañó, ¿no? Porque normalmente viene con el equipo. Y estos son los aficionados que, por cierto, antes de que llegara esto hubo algunos problemitas en algún bar. Pero bueno, en definitiva, los que llegaron en ese autobús, la verdad que muy tranquilo, muy correcto, no hubo ningún tipo de problema. La afición bética también se portó correctamente. Nosotros estábamos ahí entre la afición y aquí sí llega el Cádiz. Aquí está Domingo con su... Es que no habíamos visto a Domingo, claro. Entonces decíamos, este no es el autobús del Cádiz. Tenemos que decir que el Cádiz se almorzó en el Rosal, allí tuvo José la charla con el equipo y salieron a una hora prudente para llegar a lo justito a la Ciudad Deportiva de Luis del Sol para jugar el partido. Yo creo que la distancia es corta, es una buena autopista, no hay curva, no hay nada. Y yo creo que, como me contaba José el viernes, no te tiene que perjudicar. Sería más, mejor y más idóneo pues, estar el día anterior, descansar allí. Pero bueno, la distancia no es mucha y la verdad es que, ya te digo, el equipo, yo creo que hay mucho... ¿El Barcelona viaja en el día a todos lados? El Barcelona es de otro planeta. Aquí vemos a la afición del Cádiz, a esa afición que llegaba en esos autobuses. Hubo unos problemas en decir que en el recinto de la Ciudad Deportiva Verde y Blanca no pasó estuvo... nada. Todo perfectamente controlada y se desarrolló todo con total normalidad, o sea, que no hubo ningún tipo de incidente. Los incidentes acaecieron fuera del estadio. Ya mañana tendremos oportunidad de analizar más en profundidad todo lo que fue, lo que fueron esos incidentes que se produjeron en la avenida Ciudad de, o sea, era Grecia, se llamaba la calle. Grecia. Y justamente estaba a unos 800, 900 metros del campo de la Ciudad Deportiva. Con lo cual, dentro del campo no ocurrió absolutamente nada. Eso fue alrededor de las 2, 3 de la tarde, cuando los aficionados del Cádiz se vieron sorprendidos por aficionados béticos que iban armados con bates de béisbol y diferentes armas que, bueno, y ya mañana tendremos oportunidad de hablar con mayor profundidad sobre este tema. Hoy lo que nos ocupa es el meramente deportivo, por eso vamos a pasar, José, en el tema de... Tenía las bajas muy sensibles, Pedro Vaquero, Moreno, la ya consabida baja de Dani, que ya no contas con él hasta que esté totalmente recuperado. Álvaro Jurado por tarjeta, con lo cual tenías que, en cierta manera, recomponer algo al equipo. Sí, bueno, la verdad es que se suele decir que cuando hay bajas, bueno, pues hay que entender que también tenemos altas, ¿no? Que hay gente que quiere demostrar al entrenador que tiene sitio en el equipo. Gracias a Dios, pienso que los partidos estos que hemos jugado entre semana con el equipo europeo nos han venido muy bien, porque la gente que podía estar más atrasada en cuanto a ritmo, pues la ha adquirido. Y yo estoy muy satisfecho de cómo se mostraron los futbolistas que entraron en el once inicial, que no lo venían haciendo. Y bueno, la verdad es que, como decía alguno, al final del partido me lo van a poner muy difícil para hacer una alineación justa para con todos, ¿no? Pero realmente para mí es un placer, porque voy a poder, bueno, pensar que cualquiera que entre lo va a hacer bien. Te sorprendió, pero yo hace un mes dije que a ti te gustaba Mosca y que estabas buscando esa oportunidad para dársela, porque es un juego que estaba trabajando bien, un jugador que tiene mucho recorrido, no es ese jugador estático.
Y ayer yo creo que lo demostró, el sábado, perdón. Y el otro día también Yecla hizo partidos muy, muy, muy buenos, ¿no, José? Sí, no, es un futbolista que, bueno, tiene unas características que trabajaba en su anterior club de otra manera diferente, que yo le estoy exigiendo un trabajo que creo que está capacitado para hacerlo. Y tanto en Yecla como en este partido lo ha hecho francamente bien, así como los partidos que hemos jugado con equipos extranjeros, ¿no? Que, bueno, él sabe lo que le pido, que lo puede dar, y yo creo que con su juventud puede ser un futbolista muy válido para cada club de fútbol. ¿Te sorprendió que 5 defensas Betis la alineación de hoy? Pues sí, me sorprendió, sinceramente sí, porque él venía haciéndolo así en todos los partidos, a excepción de los dos últimos. En Roqueta jugó con 4 atrás, con el Sevilla Atlético en casa, que hicieron muy buen partido, merecieron ganar, pues también había jugado con 4, había jugado 4-1-4-1, pero bueno, en los partidos anteriores con Jumilla, Lorca, Puerto Llano, sí había jugado con 5 y había tenido, bueno, unos resultados desiguales, ¿no? Yo esperaba que iba a jugar con 4 porque le había ido muy bien el día del Sevilla Atlético de local, pero bueno, también hay que tener en cuenta que nos tenía cierto respeto, lógicamente. Los jugadores que él tiene, bueno, en defensa, por ejemplo, los dos laterales son muy, muy ofensivos, no son laterales puros, y entonces, bueno, pues tendría cierto miedo a que nosotros por esa banda pudiéramos hacerle daño, y por eso quizás se resguarda un poquito más. José, aquí viene una pregunta, porque en algunos círculos, cuando llegamos al estadio o al campo de la Ciudad Deportiva, nos decían algunos compañeros de los medios de comunicación, incluso algún directivo del Cádiz comentaba que se había jugado en la Ciudad Deportiva porque Oli expresamente lo había pedido. Nosotros desde la redacción de El Submarino aquí en Onda Cádiz hablamos esta mañana con Oliverio Jesús Álvarez, con Oli, para preguntarle al respecto, y nos decía que en ningún momento por parte de él solicitó jugar en la Ciudad Deportiva. No se juega en el Benito Villamarín porque el Cádiz en este momento no está arrastrando mucha gente, y por ser de cerca de 100 o 200 personas que vayan a ir, no pueden abrir un estadio tan grande por el costo que eso le supone al Betis. No nos olvidemos que el Betis también está inmerso en una ley concursal, está con muchísimos problemas económicos, y muchas veces, y hacía referencia a que sucede lo mismo cuando el San Fernando, el Algeciras o la Balona, equipos que llevan muchos aficionados, se va al Rosal y no se juega en Carranza, debido a esa misma circunstancia. ¿Tú tienes alguna versión o es...? Bueno, mira, yo en cuanto a si lo ha decidido Oli o no, sinceramente no lo sé. A mí me comentaron que sí era una decisión de él, pero como tú dices, bueno, si él dice que no es así, pues hay que creerle, por supuesto, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo en que el Cádiz, pues, por juegue en la Ciudad Deportiva de Real Betis. Yo creo que si la situación fuese la contraria, para mí me parecería un desprecio que jugásemos contra el Betis en la Ciudad Deportiva del Cádiz. A mí, en nuestro filial, jugase contra el Betis en la Ciudad Deportiva del Cádiz. Es una situación muy hipotética, ¿no? Porque es muy difícil que algún día el Betis esté en esa situación. Yo creo que el valor que tiene... Más a lo real, si es verdad, sí, que San Fernando allí trae allí mucha gente. Nosotros hemos jugado en el año 2002 en el campo del Betis, del Real Betis, y tampoco arrastrábamos una masa especial. O sea, yo creo que lo mismo que a mí, por ejemplo, a nivel particular, no me gustaba que jugásemos contra un Betis en Sevilla con la camiseta arlequinada. Yo creo que el Cádiz en determinados sitios debe ser el Cádiz de azul y amarillo. Pues en este caso es exactamente igual. Creo que el Cádiz se merece jugar en el estadio Benito Villamarán. Que el Betis tenga a bien decidir otra cosa, bueno, pues puede decidir lo que quiera, pero yo creo que el Cádiz es un histórico que no se merece jugar en la Ciudad Deportiva. Allí en la información que... Cada uno evidentemente lo ve desde su punto de vista, y es lógico que si tienen deuda, pues miren por la peseta o por el euro en este caso, y hagan lo que ellos crean. Allí, gente de allí, del Betis mismo, nos habían comentado que no quería darle ventaja al Cádiz Club de Fútbol y que por eso jugaban en la Ciudad Deportiva, y que había sido decisión del técnico. Eso era la versión que había allí en Sevilla, pero por los mismos béticos, eran gente bética. Si fue una decisión, bueno, pues una decisión también legítima. Ay, o sea, por supuesto. No, no, si nadie le... utiliza su artimaña, y en el primer tiempo no tuvimos recoger pelota.
Ya. Es algo llamativo, pero bueno, cada uno piensa que puede ganar el partido de la mejor manera. Muchas veces es mejor no tenerlo que tenerlos. Bueno, ya, pero es que vamos a ver, cuando entras a competir, puedes utilizar todas tus armas de la mejor forma y sí, pero dentro de la deportividad, José. Bueno, dentro de la deportividad, Hugo, vamos a dejar la deportividad. Aquí estamos un fútbol profesional y aquí lo que se busca es el resultado. Y Oli, evidentemente, tiene un equipo con muchísimas carencias respecto al de principio de temporada. Tiene muchísima gente joven y tiene que utilizar todos los recursos a su alcance. Bueno. Y seguro que, bueno, esa artimaña que puedan parecer antideportiva las está contrarrestando a meter gente muy joven, gente que viene del juvenil, y ese equipo quizás este año lo vaya a pasar muy mal, pero el año que viene puede ser un equipo importante en la categoría porque tiene gente muy, muy joven. Efectivamente. Vamos a ver la gente que tenía José González en el terreno de juego al iniciarse el partido el sábado a las 4:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Vamos a las alineaciones. Álvaro Campos en la portería. La línea de cuatro con Cifuentes, Serrano, Álvaro Silva y Raúl López. En el doble pivote, Moque con José Miguel Caballero. Carlos Caballero haciendo un poco media punta, banda derecha Juanse, banda izquierda Enrique y en punta Pachón. Con José en el banquillo se sentaron. Ricardo, el portero del Cádiz, Velasco, Fran Cortés, López Silva y Diego Reyes. Por parte del Betis B, el Ganes Rezac en la portería. Una línea de 5, como vemos, con Juanito de Libre como centrales, super el número 6 Antón. La banda derecha para Palancar y la banda izquierda para Alex. Dos mediocentros, en este caso pivotes, con Damián y José Ángel. La banda derecha para Quique, la banda izquierda para Pozuelo. Y dejando como referencia ofensiva, Agudo, ese número 9. Y con Oliverio Jesús Álvarez, Oli, en el banquillo estuvieron Adrián, Fran No, Alex Bernal, Vadillo y Ryan Harper. Estarán las alineaciones del Real Betis Balompié, en este caso el B, y del Cádiz Club de Fútbol. A priori, un rival que, como bien dices, inferior al de la primera vuelta, pero que son chicos jóvenes y son capaces también de tener dos caras muy diferentes, ¿no? Son capaces de lo mejor y de lo peor. Y no, que hay que tener muchísimo cuidado. Un rival que son escogidos de toda España. O sea, ahí en la plantilla del Betis B hay 5 futbolistas de la cantera de la provincia de Cádiz, que no se ha podido competir por ellos porque, bueno, evidentemente, cuando se pulsa la posibilidad de que vengan a la cantera de Cádiz, bueno, pues hay muchos padres que toman la decisión de que se vayan al Betis o al Sevilla, ¿no? Pues este era el caso de varios futbolistas de Real Betis, son, bueno, pues lo mejor de lo mejor en muchos casos, ¿no? Ahí, bueno, este equipo le pudo ganar perfectamente al Sevilla B, tuvo muchísima suerte el Sevilla B en su partido, y le ganan en el minuto 83 en un contragolpe de un córner a favor del Betis, ¿eh? O sea que creo que es un equipo que va a competir, que de local va a funcionar, yo creo que muchísimo mejor que de visitante, porque quizá de visitante le pueda costar por la juventud, pero que tiene buenos jugadores que pueden resultar determinantes en cualquier momento. Los dos laterales son dos buenos laterales, más carrileros que laterales, por eso juega así Oli con ellos. Pozuelo va a ser un buen jugador, Quique Espina también, Alvarito, el de aquí de Cádiz también va a ser un buen jugador, tiene gente que sabe jugar bien al fútbol. Y el chavalito Vadillo, que entró en la segunda parte, sí, Álvaro Vadillo. Es buen jugador, sí, tiene buenas cosas, muy buenas, atrevido, encaraba, sí, se le ve jovencito. Me dicen jugaba en el Loreto, o sea que es muy jovencito. Y 16, 17 años tiene. Sí. Pues bueno, la verdad es que un equipo que tenía su duda, pero el Cádiz muy pronto empezó a imponer su criterio y su buen hacer en el terreno de juego. Como bien dice José, con Manu Palancar por la derecha, con Alex por la izquierda, sobre todo Alex, era un jugador que tenía José, sabía que podía hacer mucho daño. Juanse hizo un partido muy bueno, posiblemente haya perdido un poco en ataque, pero no dejó evolucionar a Alex, y Palancar por el otro lado tampoco, con lo cual hiciste dueño del centro del campo y eso favoreció mucho al Cádiz. Sí, además tuvimos muchísima movilidad.
Y bueno, lo de Juanse trabajaba así, esa forma de defender en el industrial. Nosotros se lo hemos cambiado un poquito para cuando jugamos contra otro sistema. Y la verdad es que tanto él como Cifu, como Moque por esa banda, pues hicieron muy buen trabajo, porque ellos solían ser muy profundos por ese perfil. Tienen sí. bastante calidad. Pozuelo es un buen jugador, Alex también. Y bueno, tampoco aparecieron prácticamente. El segundo tiempo nos aparecieron un pelín más por izquierda. Carlos Caballero se nos cansó un poquito más, Enrique ya la salida de balón de ellos, bueno, pues tuvieron mayor fluidez y lo pasamos mal 10-15 minutos hasta que bueno, el equipo levantó de nuevo el estado de ánimo, tuvimos el susto y nos recompusimos. Todavía te dura porque te veo un poquito aplacadito. Vamos a ver ahora cómo fueron las evoluciones del equipo, lo vamos a ver in situ, en el terreno de juego. Bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Bueno, Ramón, saltaba el equipo al terreno de juego. Vemos esa camiseta arlequinada que tanto dio que hablar. Pero bueno. Mira, la superstición ahora vamos a ver. Cuando se gana con una camiseta cuesta trabajo cambiarla, No, en cuanto a, yo los dejaba hablar con los dos carrileros y eso, ellos tuvieron un problema. El Cádiz a jugar con dos hombres muy en banda, prácticamente esos carrileros tuvieron que ser defensas, no pudieron meterse en el centro del campo. Y eso benefició al Cádiz porque el primer tiempo el Cádiz jugó prácticamente como quiso, sacando el balón desde atrás, con una cosa que no lo teníamos antes, ¿no? Que los laterales recibían siempre de cara a la portería contraria, no de espalda. Eso es fundamental a la hora de salir al balón. Aquí estamos viendo, esta prácticamente era la posición del Cádiz cada vez que en la primera parte recibía el balón y siempre había salida, siempre algún pelotazo largo a la espalda de esto, pero bueno, normalmente el equipo siempre tenía salida y ya te digo, los dos carrileros, y eso benefició muchísimo al Cádiz. El portero, aquí estamos viendo que empezó con problemitas. Primera acción de Razzat, que desvela, hay un poco de nerviosismo, después vamos a escuchar la voz de los futbolistas, ya lo detectaron. Y aquí la primera ocasión, una jugada de Juanse, ahí quizás, no sé, tenía que haber mirado, tenía dos compañeros, pero bueno, prefirió chutar, a veces hay que chutar, y aquí el defensa que se traga el amago de Enrique, o el mal control, no sé cómo llamarlo, y el centro, y es una pena que no haya llegado ninguno. Aquí hay un disparo que pega en un defensa, sigue la jugada, y ese yo creo que lo habrá tapado el defensa, porque si no, no es normal que Pachón no enganche. O sea, estos fueron para mí los mejores minutos del Cádiz. Prácticamente tuvimos tres o cuatro seguidas. Cuatro en remate, que es algo que... El centro es buenísimo, José. Yo cuatro en remate, que es algo muy bueno. Yo pienso que no la ve, ¿no? Porque lo estaba tapado, porque si no, no es normal que no llegue a ese balón. El portero estaba tremendamente nervioso desde un primer momento. Y claro, y al fallar... los nervios van increciendo. Aparte, ellos nos tuvieron mucho respeto. El primer tiempo yo creo que... Aparte ya vemos, el Cádiz está jugando prácticamente en el campo contrario, y llega con facilidad. Aquí hay un empujón, que es difícil que el árbitro te lo pite, está claro, pero sí hay un empujón a Carlos Caballero en una jugada. Aquí hay otra buena jugada de Enrique. Ahora se equivoca en el pase. No se entiende con Pachón, pero bueno, el Cádiz llegaba con facilidad. La verdad que no estaba creando ningún tipo de problema... el Betis en esta jugada, balón parado, muy bien Álvaro Campo. Tenemos que decir que el sábado a mí particularmente me dio una tranquilidad tremenda, lo vi muy muy seguro en la portería y fue un hombre que, como dice José, fue clave, porque no intervino mucho, pero lo poquito que hizo lo hizo muy bien. Y el centro del campo, otra de las cosas que me gustó muchísimo, tanto Moque como José Miguel se adaptaron perfectamente uno al otro para salir con la pelota, para presionar, para robar. Y aquí hay un fuera de juego, Enrique. Creo que sí había fuera de juego. Estaba un poquito adelantado Enrique, que a veces no mira la línea defensiva y se mete demasiado. Ahora en la segunda que parte con la zurda se lo anula. Sí, pero ya estaba anulado. Y hay una cosa que sí me gustó, luego la analizaremos un poquito. Aquí hay una buena salida del Cádiz también. Un buen pelotazo de... Y está, la verdad que el portero no fue el día más acertado del portero, el pobre. No estaba afinado con los pies. Esta es otra de las jugadas que comentaba yo antes. Ahora le vamos a robar el balón. Y viene el centro. Y sale rebotado y cae en el portero. Lo que se consiguió primero, que no subieran los laterales. Y después, aislar a Damián, que suele ser el jugador más con más construcción tiene el equipo en el centro del campo. Estuvo como una isla, naufragó, porque entre José Miguel Caballero y Moque
le hicieron, vamos, para que no tocaran ni un solo balón. Yo creo que eso fue algo muy importante también, porque el centro del campo fue totalmente del Cádiz. No, ellos no participaron, no triangularon prácticamente. Jugamos bastante verticales, les obligamos a correr mucho hacia atrás, donde se encuentran más incómodos. Prácticamente nos robaron el medio campo y aquí es donde son peligrosos, cuando salen un espacio, porque tienen velocidad y talento, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvimos bastante bien, porque la jugada nuestra pues acababa muchísima prácticamente en el borde del área de ellos. Y aparte hemos visto que la defensa de línea de cuatro del Cádiz estuvo muy bien, la verdad, muy, muy concentrado, prácticamente no pasó. Es que yo no me acuerdo así jugadas, sacando la mano esa que saca Álvaro Campo, jugada de gol de ellos, prácticamente ninguna, ¿no? Y nosotros tuvimos varias jugadas y... Mirá, yo viendo el partido veía que tarde o temprano el Cádiz iba a marcar, porque estábamos llegando. Lo que pasa es que a veces cuando llegas arriba y no metes goles, aquí hay otro buen pase, también sale el portero con los pies. Aquí parece que fallo, pero no es fallo. Aquí estuvo muy listo, porque si no, se hubiese quedado Enrique solo con él en la portería. Y ya te digo, Cádiz muy adelantado prácticamente en el campo del Betis, jugando cómodo. Lo importante es que también se aseguraron muchos pases, no se regaló la pelota, y eso hizo que tener mayor control del balón. Sí, no, yo creo que hicimos un buen partido en general, en el campo en el que se podía jugar. Pese a no estar muy bien en el estado de césped, porque aquí engaña, yo creo que se permitía jugar y eso a nosotros siempre nos ha beneficiado. No es lo mismo campo Caravaca, campo de Yeclano, que este campo, ¿no? Siempre va a permitir muchísimo más, es algo que nos hace estar esperanzados, porque lo que nos queda, bueno, pues Humilla, un campo que se puede jugar, Yeclano no se puede jugar, Écija también se puede jugar. Y el equipo ahí siempre se va a encontrar más a gusto, ¿no? Podrá ganar, empatar o perder, pero siempre va a depender mucho más de su... Y esta es otra muy buena ocasión de Pachón. Aquí estamos viendo la repetición. El centro es muy bueno de Juan, se me parece. Le gana muy bien, va arriba. Y la tenía quizás cambiado al otro lado, pero bueno, es muy difícil. Pero la jugada fue muy clara y ya te digo, primer ahí, tiempo... En esa jugada el portero retrocede, cuando estaba la pelota dentro del área, le pegó un patadón para arriba en vez de cogerla... Y así tampoco se sentía con mucha seguridad. Y hay una cosa que también, José, esta es la jugada del gol. Esta es la jugada del gol, muy listo Enrique, como casi siempre. Puede ser que tropiece con el futbolista que cae y lo desequilibre. Él pide, parece como si Enrique lo toca un poquito. La impresión que se desequilibra al chocar con su compañero, quizás. ¿No? Yo creo que no, yo creo que Enrique lo toca. Después cuando ya suelta el balón es cuando choca con su compañero. Pero en el momento de saltar, él no tiene a nadie por delante. Entonces, lo único con lo que está protestando, lo único que podría pedir es que si Enrique lo ha tocado o no lo ha tocado. Pero bueno, y esta es la única ocasión que tuvieron ellos del primer tiempo, que tampoco fue ocasión. Digamos bien, Álvaro. Estuvo muy bien, la defensa estuvo muy centrada en los despejes, y aquí también otro balón en un córner. Y ya te digo, yo creo que el Cádiz terminó el primer tiempo, y aquí un buen remate de Enrique también. Enrique en una posición que, bueno, que varió. Sí, tenemos que decir que Enrique empezó en la banda izquierda, pero al final cambió con Carlos Caballero. Carlos Caballero se metió por la izquierda, Enrique se fue acompañando a Pachón como delantero centro. Esta era una jugada que le sacan tarjeta, pero era el último hombre, y le da con la mano Juanito cuando hay muchos hombres en línea. Ya, no, pero si quiere, aquí hay una estrategia que no salió todo lo bien que queríamos. Está arrastrando todo hacia adentro, sale uno hacia afuera para pegarle, ¿no? Lo que pasa es que le viene mal y Pachón no la puede enganchar, y cuando la da atrás... Aquí es gracioso porque saca el cartel de un minuto, sacan de banda y el árbitro no termina el partido. O sea, no le dio ni, prácticamente no le dio ni tiempo ni a nada, ¿no? Finalizaba esa primera mitad con el resultado favorable para el Cádiz Club de Fútbol por 0-1, ese gol de Enrique. Y dos cuestiones, José... Ramón Blanco en la pizarra inicial ponía a Carlos Caballero como segundo punta, como enganche, y a Enrique en la banda izquierda con Juanse en la banda derecha. Así fue de inicio, pero muy pronto. ¿Tenías tú previsto ya que jugara Carlos Caballero en banda y Enrique en el medio, o fue eso circunstancial cuando empezó el partido, cambiaste...? No, sí, pues ya lo hice así contra el Legia de Varsovia, y bueno, es una posibilidad más que tenemos, ¿no? Enrique... En la banda izquierda pues nos va a dar bastante remate, vamos a tener más posibilidades de remate si somos profundos por derecha, es un llegador más, un rematador más, y Carlos Caballero, bueno, se puede caer a esa banda perfectamente, lo puede hacer bien, no va a dar profundidad, pero nos va a dar mucho más posesión, mucho más pases, y bueno, es una opción que valoramos a lo largo de la semana,
Y bueno, yo creo que el rendimiento de los dos ha sido más que óptimo. Claro, sobre todo por el Carlito Caballero, incluso cayendo a banda, se quita la marca de encima. Se encuentra más cómodo, porque hay muchas de las veces que recibe que puede ponerse de cara a la puerta, entonces ya tiene más visión de juego. Y sin embargo, cuando juega en punta, porque claro, aunque nosotros digamos juega media punta, no, él prácticamente cuando juega, juega con Pachón arriba los dos. O sea, retrocede un poquito. Sí, pero ahí tiene más gente, tiene los pivotes del equipo rival. Y ahí juega siempre de espalda. No puede jugar de frente. Siempre está. Entonces, yo creo que tirándolo una banda es un hombre que con el balón en los pies, lo que dice José, le da mucha más posición de balón al equipo. Y Enrique está lo suyo. Ahí a las pelotitas, que se pierden. Pues Enrique es muy listo. Hay lo que reconocerlo. Bueno, y también nos da ruptura. Hemos visto ahí la situación de contragolpe, la mano, la que le pitan el fuera de juego. Muchas situaciones que nos da una ruptura que, bueno, Pachón es otro tipo de jugador diferente, ¿no? Y posiblemente por eso Oli hubiera conocido tu forma de pensar y jugó con dos centrales, con un libre, para fijar las marcas sobre Enrique y Pachón y tener los dos laterales con Caballero y Juanse. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. A mí me sorprendió porque yo pensé que iba a jugar con cuatro porque el partido del Sevilla Atlético a mí me gustó el equipo. Yo lo había visto también con cinco contra el Jumilla, y no me gustó tanto, lo vi con cinco en otra ocasión, no recuerdo ahora mismo, y el equipo no me dijo tanto, no me gustó demasiado. Pero claro, cada uno estudiamos al rival y tomamos decisiones, y más en el caso de él, ¿no? Que conoce muchísimo mejor al Cádiz que yo pueda conocer también al Betis, ¿no? Sí, aparte viendo la alineación del Betis, había jugadores en el mismo terreno de juego que podían hacer un 4-4-2 o 4-4... o 4-1-4-1, porque Juanito, como recordarán los buenos aficionados, jugó por delante de la línea de 4 aquí en Carranza. O sea, es un juego que, aunque haya jugado de libre, pero juega. Él ha jugado muchos partidos de pivote y lo puede hacer tranquilamente. Que después en el descanso... Justamente, tú estás hablando de Juanito. Calahorra. Juanito fue el jugador sustituido, hizo el doble cambio Oli. Entró Vadillo, el jugador juvenil que comentaba antes José y Ramón Blanco, a pasar a la banda izquierda. Pozuelo pasó de enganche, cambió el sistema de ese 5-2-3, podemos decir, a un 4-2-3-1, sin tener a Juanito, quedando los dos centrales, Super y Antón, dejando también a el jugador que marcó el gol aquí en Carranza, Ryan Harper, entraba en sustitución de Quique en la banda derecha. Entraba Harper delantero, pasaba Agudo a la banda derecha, con lo cual cambió sistema, cambió jugadores, con la idea de sorprenderte. ¿Ya te lo esperabas eso en el tiempo? Sí, porque era el sistema que yo pensaba que iba a utilizar. O sea, yo creo que a lo mejor lo que se sorprendió es que él realmente, los cinco atrás, lo que era el equipo era un 3-3-3-1. O sea, quería jugar... Es lo que quería hacer. Él o un 3-4, me parece, porque José Ángel jugaba junto con... No, pero con Damián. Damián para darle más salida a Damián. Posicional y tres medios puntitas con el punta. Y la intención era que los dos carrileros estuvieran casi a la altura de Dami, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, hemos visto bastantes ocasiones que Raúl encontraba la espalda de esos carrileros. Claro. Tenían que caer a banda los centrales y ahí se encontraban más incómodos, ¿no? Sobre todo con Pachón en izquierda y las caídas que hemos visto de Enrique por derecha, ¿no? Vamos a ir viendo también esta segunda mitad donde el Cádiz seguía con ese buen hacer y también, bueno, aunque con ese resultado tan exiguo, en cualquier momento un equipo te puede empatar, con lo cual había que mantenerse la concentración. Los cambios fueron buenos, los cambios de Oli, a mi manera de entender, fueron muy acertados y muy válidos. Y nos complicó durante bastantes minutos porque, aun sabiendo lo que teníamos que hacer, el equipo está bien trabajado en ese sentido y lo pasamos mal. Sí, pero tampoco aprovechamos, por ejemplo, porque los cogimos ahí, tuvimos mucho más espacio. Ellos tiraban la línea de fuera de juego, lo habíamos visto en partidos anteriores, y no encontramos el enganche ahí, tener la pausa para encontrar un espacio, ¿no? Ahí lo vemos que si giramos, hubiésemos tenido profundidad por este costado. Y nos insistíamos en seguir verticales, muchos pases verticales, que le insistíamos a los mediocentros que conectaran entre ellos y que abriésemos a la banda contraria, ¿no? Pero eso nos faltó a lo largo de todo el segundo tiempo. Sí, quizá... Pero bueno, lógico, estamos por hacer, llevamos tiempo, que nos tenemos que conocer todos muchísimo más. Y lo importante es que los futbolistas, bueno, pues estamos identificados y hubo muchas situaciones que a mí particularmente me gustaron a lo largo del partido.
Aparte, comentaba yo que en el primer tiempo, por ejemplo, Juanse prácticamente no bajó de medio campo. O sea, de medio campo hacia adelante, atacando, llegando por banda. Y sin embargo, esta vez tuvo que cambiar el chip y prácticamente se puso por delante de Sifu ayudándole, porque ya sí tenía Sifu a Vadillo y tenía también a Alex que lo apretaba muy arriba. Y claro, ya en ataque no lució tanto, pero sí trabajando. Acabábamos de ver una jugada suya donde recuperó un balón y la verdad que ya el equipo se tuvo que poner el mono de trabajo para que el Betis en esta oleada de los primeros 10, 15 minutos, como dice José, se tranquilizara un poquito y calmarlos un poquito, ¿no? Esas faltas, José, hay que tener cuidadito porque son faltas muy peligrosas cerca del área. No, sobre todo el error que no tiene que salir el lateral cruzado, el que tiene que salir el central a achicar, porque si toca su lateral banda, pues no encuentra. Y aquí ya José mete a Velasco por Enrique y aquí no vuelve a cambiar. Velasco se queda pegado a banda izquierda y es Carlos Caballero que se va en ayuda de Pachón jugando arriba. Ahí están moviendo los dos, que son los dos primeros que empiezan a defender. Aquí fue los peores momentos porque esta es la jugada de la parada de Álvaro. Impresionante la mano que saca Álvaro. Y muy atento también, muy bien Cifuentes, porque también cerró para ese rechace de Álvaro. Aquí estamos viendo la repetición. Le pegan bien, le viene perfecto, le pega fuerte, baja. La mano que saca Álvaro Campos es impresionante. Y muy bien Cifuentes, que está muy atento para despejarlo. ¿Ryan Harper? El que... No. El que remata. Ahí hay un error posicional. Y bueno, pero bueno, la verdad es que quizá esa fue la jugada más clara que tuvieron ellos, una buena jugada, y a partir de ahí yo creo que el Cádiz otra vez adelantó un poco las líneas, ya tenía el balón, ellos jugaban un poquito cada uno por su cuenta, ya iban en jugadas individuales, y el Cádiz, ya te digo, ya yo no recuerdo ninguna ahí está ocasión. Está muy bien también porque hubo mucha solidaridad, ¿no? El equipo estuvo con las ayudas, estuvieron acompañando, siempre había un compañero detrás del otro, pero tanto a la hora de la salir pidiendo el balón y mostrándose, como a la hora de defender, y eso es muy importante. Aquí una buena jugada. Aquí una buena jugada de... No, este es un robo a Caballero. Luego viene una buena jugada de Velasco por banda, yo creo que va a ser esta. Sí. No, este pita fuera de juego que no es. Este sí no es fuera de juego. Hay otros que sí eran fuera de juego, este no era fuera de juego. A los dos, tanto a José Miguel como a Moque, aparte de... que nos sacaron a nosotros 5 amarillas y solo 2 a ellos, ¿eh? Porque no, hubo un rato del arbitraje que fue regular. Sí, pero bueno, yo creo que no es malo, porque que José Miguel y Moque sean un poquito agresivos, que eso es bueno también, porque yo creo que es lo que necesita tanto uno como otro, de calidad tienen un montón, y a veces lo que necesitan es un poquito de esa agresividad. Esta es la jugada, se va muy bien Velasco. Ahora parece que va a centrar y lo recorta, lo deja tirado. Y luego no buscó al compañero. Buscó sorprender al portero en el primer palo, pero estaba bien colocado. Porque hizo una jugada de 100 euros y la vendió por 2. Sí, lo que pasa es que también vamos a decir que estaba bien colocado el portero. Una vez que estaba bien colocado, el pobre... Otra falta. Se va Juanse, que hizo un trabajo fenomenal, bueno. José. Posiblemente no lució como otros días, pero te hizo un trabajo de categoría. Sí, no, hay un chaval que está aportando al equipo cosas y que, bueno, es bienvenido a gente con otro aire, con otra idea y que, bueno, que le ponga más difíciles las cosas a los compañeros porque así va a subir el nivel del grupo. Está claro que cuanto más competencia haya, mucho mejor, ¿no? Yo creo que aquí hay otra jugada que casi la toca José Miguel. Es penalti esa. Sí, yo creo que se agarran a José Miguel desde la otra banda, se ve clarísimo. Hasta ese... Muy bien, Cifuente ahí. Aquí no hay nada, el árbitro está pegado, absolutamente nada. Claro, pero en cualquier jugadita de esa, viene el paradón que hizo sí, Álvaro no Campo, claro, y dice, no te empatan claro. El partido y te complican la vida. Está claro que aquí otra vez le dan un balón, la verdad que la defensa, sabiendo que no estaba bien, se lo regala a Pachón, y es una pena que Pachón con la izquierda no le da bien, bueno, no le da bien, pasa cerquita del palo y podía haber liquidado ahí el partido. Aquí estamos viendo la repetición, la presión de Carlos Caballero, Pachón atento, roba el balón a Damián, que está por delante de la defensa, y el tiro sale un poquito cruzado y muy pegado al palo que defiende el portero de Bético. Razak, el jugador nacido en Ghana. Y esta jugada es una jugada de defensa despeja para el portero. El portero aquí otra vez se la come, la verdad que está muy mal colocado.
Pero lo que pasa también es que hay medir, vamos tres o dos al primer palo y pero si él, la pelota no baja antes... Claro, lo que pasa, José, que él no se el puede... El error para mí es de la marca, es ya. El portero. El portero sí, pero ahí pueden rematarle muchas posiciones. Y muy bien Velasco, que cada vez me sorprende más, porque con la cabeza parece que no va a ir, pero va bien de cabeza Velasco. Ya es el segundo o tercer gol que marca de cabeza, segundo gol me parece el tercero. Con los polacos estuvo fenomenal, y siempre dio un trabajo que no estaba acostumbrado. Y Yecla de lateral estuvo muy bien por arriba también. Es otra jugada también con un fuera de juego dudosillo, pero bueno, ahí donde estábamos hablando, ¿no? Ahí está una entrada durísima, esta no es de amarilla, yo creo que es de roja, porque va por detrás y no llega al balón. Me parece que fue súper el central el que hace la entrada, ya un poco desquiciado también, ¿no?, los jugadores del Betis B. Y aquí ya se va Pachón, que ya había hecho su trabajo. Entra Diego se queda en banda izquierda, Velasco se va con Carlitos Caballero haciendo... Y esta es otra jugada también, dudosilla, ¿no? Ellos estaban jugando muy adelantado. Ellos también ahí hicieron un cambio, entró Bernard, que fue en el minuto 88 sí. Ya, era en la postrimería, dio 5 minutos de prolongación de tiempo, ahí vemos a Bernard justamente. Bernard venía siendo titular indiscutible en el doble pivote con, o por delante... Y aquí lo ha puesto un poquito más adelantado, aquí lo puso en el mismo lugar que estaba ocupando Paso. Era titular siempre, un cambio esta que otra, esta es otra tarjeta que el jugador se desentiende completamente del balón de derecha. Y le hace una entrada por detrás a Raúl. Bueno, no es violenta porque le pone el pie, pero bueno, es una entrada que en ningún momento intenta jugar la pelota, ¿no? Y ya te digo, yo creo que el Cádiz fue muy superior al Betis, el resultado creo que fue justo. Y nada, o sea que a seguir sumando de 3 en 3, Hugo Vaca y José González. Bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Así terminaba ese partido con la victoria, una importantísima victoria del Cádiz. Era el primer partido que se disputaba en la jornada, era el sábado a las 4:30 de la tarde, terminaba un poquito antes de las 6:30. En el otro partido, el San Roque de Lepe iba perdiendo con el Puerto Llano, ya se sabía el resultado, aunque todavía quedaba por finalizar. Y vamos a ir a ver, según el criterio de nuestra redacción, quién fue el mejor de ese partido. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Bueno, José, yo sé que a los técnicos no les gusta individualizar. Nosotros hemos sacado a Álvaro Campo. Creemos que ayer lo que estuvo bien fue el bloque. Ahora mismo lo que habría que destacar es a los 11 que salieron y a los 3 que entraron en el transcurso del partido. Eso es lo que le gusta a los técnicos. Pero siempre nosotros tenemos que elegir a uno. Y Álvaro Campo creo que además de haber hecho un buen partido, necesita también ese respaldo. Sí, yo creo que tuvo una parada muy trascendental para el resultado final. Y ya en el partido anterior también había hecho una buena parada al primer tiempo en el partido del Estepona. Y yo creo que es merecido. Se lo merecerían todos para mí, porque hicieron un buen trabajo, pero... Es importante que bueno que Álvaro se vea reforzado en estos momentos, sobre todo moralmente, ¿no? Sí, aparte, sabes que nosotros normalmente buscamos algo que haga que sea vital a la hora del resultado, ¿no? O sea, por eso a veces son goleadores. Esta vez yo creo que la mano que saca Álvaro con ese 0-1, que podía haber sido el 1-1 y ya te pudiese complicar un poquito el partido, yo creo que es una jugada determinante a la hora de ese 0-2 maravilloso, porque es muy bonito irte con la portería a cero y con un resultado de 0-2 que es bastante amplio. Yo creo que
Cualquiera de ellos podría haber sido el mejor, pero bueno, yo creo que esta jugada fue determinante para que hayamos elegido a Álvaro Campos, porque creo que se lo merecía. Aparte, yo ya te digo, no sé si es que ahora se encuentra más tranquilo, pero la realidad es que da esa tranquilidad, ¿no? Yo otras veces daba un poquito de temor, sin embargo, en el día del sábado se le veía muy tranquilo en la portería, los balones aéreos los cogió todo, cuando te quitan esos balones por arriba te sacan un trabajo tremendo, porque cualquier balón que caiga muerto en el área ya es un problema. Si el portero es capaz de ir arriba y hacerse con esos balones, yo creo que le echa un cable muy importante al equipo. Es que justamente, ¿no, José? Para un técnico es importante que el portero se sienta con confianza, porque eso se va transmitiendo de línea a línea, ¿no? Bueno, lógicamente, yo creo que es vital que la portería esté tranquila porque lo transmite. Eso es fundamental en un equipo, y que, bueno, que la columna vertebral se sienta segura y que los compañeros, bueno, pues tengan siempre que mirar a un costado y estar seguros, y bueno, en este caso la portería es fundamental. Vamos a ver también, hoy le toca trabajar más a nuestro compañero Ramón, ya que estamos en déficit de personal aquí de momento, una vez que ya pasen los carnavales y se recompone tanto Miriam como Antonio. A Ramón le cuesta ahora algo que tenía que hacer yo, pero al estar en esta faceta ya Ramón te toca tanto la defensiva como la ofensiva. Y como tú has jugado de centrocampo para atrás, has jugado de libre, has jugado de delantero. Aparte, me viene bien porque hay jugadas donde son ofensivas. Me dice Juanito que has estado. No, es lo jugado. De jugar, lo no. De jugar ya es no, otra no. cosa, ¿no? He jugado. Pregúntale tú. Ya metió goles. Ayer estuve yo de viaje y me llevé el libro de Jesús Amarillo y marcado, la historia del Cádiz. Y para los partidos que había jugado, había metido bastantes goles. ¿Qué metió? ¿6 goles? Me sorprendió. ¿Qué metió? ¿6 goles? No. ¿Cómo recuerdo eso, el dato? ¿Cómo eso, José, de que para los partidos que había jugado? Hombre, el porcentaje de partidos, goles. Para la posición que jugaba, eran muchos goles. Bastantes goles. Tú le dices a un medio centro que te meta 7 o 8 goles por temporada, son muchos. Espérate, que cuando yo vine y debuté yo contra el Castilla, vos habías jugado el primer partido con el Algeciras, metiste el gol, se perdió 2-1 con goles de Ventura. Ese fue el partido. En el año 78. Sí. 1-2 al Algeciras aquí y metiste el gol y jugaba, pero estaba jugando de delantero centro. No. Yo, bueno, con Roque Olsen sí jugué media temporada delantero centro. No, con Roque Olsen sí, pero yo nunca he jugado delantero centro. Pero yo te digo. ¿Sabes cuál pasa? Que como ese año salieron los sub-20, entonces tenían que poner al papá de delantero centro y a los niños por las bandas. Entonces, claro, teníamos que jugar con Luque, con Chanito, con Álvarez, con Josemi, y entonces, claro, entonces, Amarillo... Esa medida fue buena, salieron buenos futbolistas. Y entonces Roque Olsen me decía que me ponía ahí para que a los niños yo lo... Roque tenía mucha Eso fue el segundo año. El primer año. El primer año que te estoy diciendo yo, jugaba Miguel Ángel, estaba Mané... El único partido que jugaste fue entonces, ¿no? No, yo no jugué ese partido. Qué buenas melenas tenía ahí los dos, ¿eh? yo debuté en el Bernabéu el domingo siguiente, metí un gol y fue el último. El primero y el único de esa temporada. Sí, yo lo tenía de jugador al chiquillo. José tiene autógrafo mío. ¿Autógrafo de...? También, obvio. Esto ya... Es un libro de inglés, ¿me acuerdo? Un libro de inglés. Cualquiera me firmaba, era calista yo. Fui a ver al doctor Mascarell y me lo encuentro abajo. Un chavalito. Doctor Mascarell, buena época. Buena época. Ramón, vamos a lo que vamos. Vámonos. A mí después me meterá el la bronca. Hasta que Juan no me ponga la jugada, no me acuerdo la que hice. Juanito, ahí van. Esto es lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que ellos al jugar con 5 defensas le daba facilidad al Cádiz para salir. Aquí estamos viendo, nos aprietan a Carlos. Ya Carlos está por la izquierda, vamos hacia atrás con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero siempre uno de los dos centrales tenían la posibilidad de salir con la pelota, pues ya no se encontraban a nadie y a partir de ahí elegían. Tenían a dónde elegir, había mucha gente que podía recibir. Aquí estamos viendo una buena jugada, hay un balón que llega, sale el portero, despeja, sigue la jugada. O sea, y eso es lo mejor, que el Cádiz cuando atacaba con todo el equipo. Estaba metido en el centro del campo los dos centrales y eso provocaba que todos los rechaces del Betis lo cogieran los jugadores del Cádiz, ¿no? Y yo creo que eso era un buen ataque, pero una muy buena defensa también. Yo creo que iba todo un poquito mezclado y estamos viendo que sigue la jugada. Pero date cuenta dónde están cayendo los centrales. O sea, están llegando casi de laterales. Y esta es una jugada de un córner a favor de ellos. Despeja Pachón en el área. Pero fíjate tú lo que hace una presión de Carlos Caballero al jugador. Se la da al portero.
Y esta es una jugada defensiva, aunque parezca un ataque, pero es una jugada defensiva. Aparece ya por la banda izquierda o derecha Juanse, ahora aparece otro jugador del Cádiz para presionar, lo obligan a pegarle mal y tirarla afuera. O sea, esto es un buen trabajo defensivo. O sea, la presión, porque claro, la presión si la hace uno solo no sirve para nada. Pero cuando va el equipo en bloque yo creo que es fundamental. Yo sé que José lo hace mucho porque en el entrenamiento en el Rosal provoca que el equipo vaya todo a presionar, si no, no sirve para nada. Y eso es una muy buena jugada defensiva. José, algo que... Bueno, cuestión de actitud. Eso es cuestión de actitud y en ese caso son ellos los que toman la decisión de presionar toda una contra y que yo, Mauque haya llegado prácticamente a la zona de lateral izquierdo, habla a las claras de la mentalidad que tienen ellos. El futbolista muy consecuente con la situación que le toca vivir. Ya en Yecla vimos un cambio muy, muy positivo, un campo que no se adaptaba para nada a nuestra forma de ser, comportarnos. Y el equipo dio la cara. El otro día también a mí aquí en casa me gustó la forma de presionar, de querer. Hay veces que puede estar más o menos claro en ataque, pero el equipo estuvo francamente bien y este partido, bueno, yo los veo muy metidos y muy positivos. Y hay datos que te gustan, a mí particularmente, que fuesen prácticamente todos, creo, los no convocados a Sevilla a ver el partido, es un dato significativo. Yo he tenido partidos anteriores que no se ha dado esa circunstancia, no en el Cádiz, por ejemplo, en Murcia jugamos en Cartagena, que está a 40 kilómetros, y no fueron muchos de los que no iban convocados. Eso para mí habla que el vestuario no es el que debe, y en este caso a mí particularmente me gustó mucho ver las caras de la gente que no estaba convocada. Yo hacía tiempo, perdona ahora, que una jugada de córner a favor del equipo contrario, que bajan todos a defender, normalmente que queda uno solo arriba, un despeje del delantero centro que está ayudando en defensa, que era Pachón, y que salga el balón despedido al otro campo, y que el equipo saca en bloque a presionar y obligue a equivocarse al rival, hacía tiempo que no lo veía, porque no todos los equipos hacen eso. El que lo motiva es Carlos Caballero, el que tiene fe, que es uno de los que está en el borde del área, estaba en el Juanse, y es Carlos Caballero el que se pega la carrera, pues son 70 y tantos metros para llegar a la portería contraria, para presionar al contrario. Y no solamente presionó a Manu Palancar, sino que una vez que retrasa también, al portero, va al con otros 30 metros más que tenía que correr, él solo empieza la presión. No, muy bien, muy bien. La verdad. Y antes hablaste de una palabra que creo que es importantísima, la actitud. Y el problema está en que no siempre se tiene la misma actitud. Bueno, hay veces que inconscientemente te dejas llevar por la inercia de que las cosas se consiguen, bueno, pues porque eres grande, porque eres el Cádiz, porque lo vas a conseguir, porque te vas a meter en liguilla sí o sí. Y yo le estoy hablando muy a las claras a ellos que el futuro se escribe hoy, que en el día a día, en cada partido, y que no pueden pensar que el objetivo se va a conseguir pues porque tenemos una buena plantilla, porque tenemos buenos jugadores y porque tenemos la mejor afición. No, es el partido a partido, sufrirlo, vivirlo durante la semana, prepararlo como debemos, y si los preparamos como debemos y pensamos en el día a día, yo creo que somos un equipo muy, muy difícil de batir, independientemente que a veces te puedan salir malas cosas, porque yo creo que este año hemos perdido partidos en los que hemos hecho bien las cosas, sin ir más lejos, Roqueta. Pero si vivimos el partido durante la semana y notamos esa necesidad, seguro que no nos va a poder volver a ocurrir lo que nos pasó en Jaén, por ejemplo, ¿no? Que se nos subieron las barbas y no supimos restablecernos. Las barbas hay que subirlas, y en este caso vamos también a analizar lo que fue la labor del árbitro, Carlos López López. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Precios guapos. El árbitro del encuentro, el castellano manchego Carlos López López, fue el encargado de dirigir un partido que supo encauzar desde un principio. Los quejidos de algunos futbolistas ante el más mínimo roce no tuvieron respuesta en el colegiado, que solo sacó una tarjeta amarilla en las postrimerías de esta primera parte a Juanito por unas manos claras. El árbitro siguió el juego de cerca e intentó aplicar la ventaja, dando agilidad al juego. Estuvo bien secundado por sus asistentes en las bandas, que no tuvieron jugadas conflictivas. Un arbitraje en definitiva que pasó desapercibido, con lo cual es la mejor nota que se le puede dar a un Trencilla.
Aloha. Tiendas guapas, precios guapos. Y seguimos aquí en el submarino, en este lunes, este largo lunes, después ya de dos semanas donde teníamos el programa un poquito más corto, ahora tenemos suficiente tiempo para analizar todo lo que ocurría en la tarde del sábado y también lo que ocurría en general en toda la jornada número 26. Vamos a seguir teniendo muchos temas. Estamos con José González, técnico del Cádiz, algo más tranquilo después, como decíamos al principio del programa. Y ahora seguimos con todos ustedes. Vamos a ver unos breves anuncios publicitarios que, por supuesto, que son muy interesantes, y después volvemos. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. De las personas. Más de 7.000 niños practican gratis natación, atletismo, vóley, playa y vela con nuestro programa de deporte escolar. Ofrecemos ayuda a los mayores que viven solos a través del programa municipal de teleasistencia. Hemos puesto en marcha una red de plazas wifi. Ofrecemos un servicio gratuito de atención psicológica y asesoría jurídica a la mujer gaditana. Los jóvenes gaditanos disfrutan de transporte gratuito los sábados por la noche con el Buobús. Los mayores de 65 años con rentas bajas ya pueden disfrutar de un bonobús gratuito durante todo el año. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Precios guapos. Los grandes eventos, bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz.
Instalaciones totalmente acondicionadas con cocina propia y capacidad para más de 300 invitados. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Visítanos. Hoy puede comprar cualquier modelo de Ford sin entrada. Lléveselo, disfrútelo y no empiece a pagar. Y pague en junio. Motores Cádiz. Su concesionario Ford también en el puerto de Santa María, frente al muelle pesquero. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. La Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a comprar. Comer. Pasear. Disfrutar. Cádiz, capital del comercio. Te esperamos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Mercado Central de Abastos, la Zona Deportiva y Social de Telegrafías y Nilos, los nuevos paseos marítimos de Puntales y Astilleros, el nuevo Mirador y Pabellón Deportivo Mirandilla, la ampliación del parking de Canalejas, la nueva guardería de Astilleros, el nuevo Museo Litográfico, el nuevo Centro de Atención Turística de Canalejas, el Centro de Música Joven La Báscula, el Centro Integral del Mayor. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Aquí en el submarino, en esta noche de lunes, después de ese triunfo del Cádiz en tierra sevillana ante el Betis B, un triunfo que le permite al equipo amarillo encaramarse en la tercera posición de la tabla clasificatoria, después también de los buenos resultados que acompañaron la derrota de San Roque, la derrota del Ceuta, la derrota del Melilla y también la derrota del todopoderoso, entre comillas, Real Murcia a manos del Almería B. El único que ganó
o no podía ser de otra manera, si pierde el Ceuta, ¿quién gana? El Sevilla Atlético, que era su filial. Vamos a ver, después de estas clasificaciones, también a quién, a nuestro entender, fueron los jugadores más regulares, en este caso, el trofeo para el jugador más regular de la temporada. Con 3 puntos Álvaro Campos, con 2 puntos Moque y con 1 punto José Miguel Caballero. Y el trofeo Onda Cádiz al jugador más regular de la temporada en su clasificación general tiene, como viene siendo habitual, a Dani Cifuentes con 30 puntos, Carlos Caballero le sigue con 20, Pachón con 14, con 13 puntos Vaquero, Álvaro Jurado y ahora José Miguel Caballero, con 7 Álvaro Silva, con 7 también Velasco, con 6 Álvaro Bueno y así una lista de jugadores hasta cerrar esta tabla clasificatoria Dani con 1 punto. Los goleadores del Cádiz, es el número 8 Enrique que lleva 7 tantos, lo mismo ahora que Pachón y Aarón Bueno. Posteriormente le sigue Velasco con 4, Carlos Caballero y López Silva con 2 y, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca de 9, 10 futbolistas con 1 gol, lo cual hace que el Cádiz tenga muchos futbolistas. Creo que es el equipo que más jugadores tiene realizadores en este campeonato en el grupo 4 y segunda B. Y José, aparte también de algún contrario también, porque llevando en contra. Sí, bueno, tiene Hermosín y Méndez, goles en contra, pero Cifuentes, Serrano, Caballero, Silva, Reyes, Álvaro Jurado, Franco Ortega, Raúl López, Moreno, López Silva, Caballero, Velasco, Aarón, Pachón y Enrique. No hay un máximo goleador, pero sí una cantidad muy importante. ¿Eso es bueno o malo o cómo lo podemos definir? Hombre, bueno, que siempre pueda participar cualquiera en el gol, ¿no? Yo creo que hemos tenido una racha en que la gente de tres cuartos hacia adelante no estaba muy clarita y marcaron José, marcó Cifuentes y marcó, no me viene ahora mismo a la cabeza, pero alguien del medio campo hacia atrás. Bueno, pues eso es beneficioso, ¿no? Y también el dato de Velasco, que sin muchos minutos lleva ya 4 goles. Eso es importante, Ramón, tú como técnico también. ¿Prefieres tener una referencia? Porque una referencia muchas veces dice, bueno, vamos a parar a este y ya... Sí, hombre, a veces cuando depende de un solo jugador que sea el que marque es complicado. Yo creo que a veces tener 3, 4 jugadores con que lleven unas pocas de goles es importante, ¿no? Siempre hay 1 o 2 que son los que más posibilidades tienen de marcar, pero bueno, siempre hay jugadores que llegan de segunda línea que pueden marcar y ya te digo, yo en la mayoría del equipo que he tenido siempre han marcado muchos jugadores, nunca he tenido un jugador que diga, este ha marcado 30 goles, se han repartido mucho los goles. Pero José, que es un goleador y en su época también fue goleador, o delantero también con... el Cádiz en sí, no podemos decir de ese jugador que suelen tener otro equipo... que es el goleador, que diga, y hablar de goleador es hablar de una media de 15 goles por temporada, que no te hablo de más. Bueno, quizás Pachón, si hubiese jugado desde el principio, podríamos estar hablando que llevase 10, 11 goles y podría llegar perfectamente a los 15. Yo creo que lo habría conseguido. No, hablo históricamente, José. Ah, bueno, históricamente. Bueno, es un futbolista importante. El delantero centro es importante tener un buen delantero centro. Y si no, que le hablen... tenga garantía de gol. Claro. Pero eso vale muchísimo dinero y yo creo que en esta categoría, personalmente, yo creo que Pachón podría llegar perfectamente a un mayor número de goles y ojalá los consiga de aquí a final de temporada. A mí lo que me preocuparía es que no estuviese ese remate de cabeza, por ejemplo, de este partido, que no estuviese en el área y que no gozase de oportunidad de gol, pero en este caso ese remate me gusta que esté en la zona del gol el 9, que esté bien posicionado. El domingo anterior a un centro Juanse también remató bien Moreno. En el partido anterior Moreno también remató un córner que le dio en la cara a Álvaro Jurado, también posibilidad de gol. A mí me gusta que los delanteros, entre comillas, fallen goles, porque no son fallar goles, porque el 100% de efectividad es imposible, ¿no? Pero yo creo que en este caso los dos delanteros que tenemos están bastante bien. Si eso le aporta, bueno, pues el número que están haciendo Enrique y Aarón, bueno, pues un número más que aceptable de goles. Yo creo que el número de goles... vamos empatados con el Murcia, el segundo máximo goleador de la categoría. Y bueno, yo creo que ese no es nuestro mayor problema. El problema ha sido pues que a veces hemos encajado más goles de la cuenta. En los últimos partidos nos ha costado dejar la portería cero. Nos hemos metido goles, nos han llegado medios, nos han marcado. Porque normalmente nosotros hacemos gol.
creo que sin gol nos hemos quedado en Roquetas y con el Melilla aquí. Los demás partidos en todos hemos marcado. Eso es importante. Importante también lo que comentaban nuestros compañeros en los medios de comunicación después de ese triunfo del pasado sábado ante el Betis B. Hablaban también del triunfo, pero no se podía pasar sin comentar la indumentaria que sacaba el Cádiz en ese partido en la Ciudad Deportiva del Betis. Escuchamos también y damos un repaso a la prensa del pasado fin de semana. El diario de Cádiz en su portada titula Salto a la tercera plaza en Sevilla. El Cádiz estrenó indumentaria ganando su visita al Betis B. En el suplemento de deportes Carnaval, el Cádiz obtiene una justa y valiosa victoria en su visita al Betis B el día que estrena la polémica equipación de estilo arlequinado. La Voz de Cádiz en portada titula El Cádiz resuelve una difícil papeleta. En sus páginas centrales recalca Así, claro que se puede. José le gana la partida a Oli y su Cádiz supera al Betis B gracias al orden defensivo y los errores del portero local Razak. Cádiz Información titula en la foto de portada Victoria y paliza. El Cádiz venció y convenció en Sevilla en un partido muy serio. En la página de deportes titula Jaque mate del Cádiz al filial verde y blanco. Los cadistas suman su segunda victoria consecutiva. Estadio Deportivo sentencia con superioridad. El cuadro de José González no defraudó y ejecutó el guión previsto, llevándose los tres puntos de la Ciudad Deportiva Heliopolitana. Trío de goleadores con diferentes sensaciones. Mientras que Pachón ha sido decisivo en cuatro partidos con sus goles, Enrique es el que mejor racha tiene en las últimas jornadas. Hablando, estamos, creo que de acuerdo en todo lo que están comentando, fue una victoria clara, contundente. Pero no, no está de acuerdo con algo. Dice que no es tan fea, que dice que la más fea de la historia es la que tenía yo cuando estaba yo de entrenador y tú de secretario técnico. Dice, y la elegiste tú, ¿no? ¿Quién la eligió? La eligió Hugo, creo. a mala idea, porque la Element esa de los triangulitos azul aquí, esa... Element era, ¿no? Element. Yo ese año me fui por no ponérmela. Pero yo creo que la camiseta no es tan fea. Yo creo que es acostumbrarse también. Que y el primer impacto... Toda la vida, José. No, pero el primer impacto te causa impresión, pero quizás acostumbrándote, después yo creo que las tallas están un poquito holgadas. Yo creo que si no... Si me decía Velasco que la talla L parecía, claro, que le quedaba una de manga larga y un poquitín amplia. Yo creo que acostumbrándose no tiene que ser una camiseta tan fea. Y a los técnicos cuando ganan 0-2 nos gusta más todavía. Eso te llena ya. Lo que pasa es que siempre hay polémica y hablaba José también de esa camiseta de la temporada, creo que fue... 91-92. En Hungría la estrenábamos y la estrenábamos. Claro, sí, me fui del equipo en la pretemporada por no ponérmela. Este lo traspasamos a Mallorca. Y José no la lució, la lucieron Kiko y compañía después. Pero escúchame una cosa, José. Esa camiseta a la que a ti no te gustaba y que creó también posiblemente la misma controversia que hay en estos momentos, pero tú ibas a cualquier sitio de España y se hablaba, que teníamos posibilidad de viajar. Y los aficionados al fútbol, que en ese momento el Cádiz era un equipo como el Betis en su tiempo, muy querido en toda la geografía española, decían dónde podían conseguir la camiseta. Y no era de cachondeo, ¿eh? José se ríe. No, gustáis para todo. Tengo más gusto ahí en todos lados. ¿Te parece un chino? ¿Se le pone los ojitos así? Cualquier día la voy a traer, pues en casa tengo yo... Trae la Ramón, porque yo creo que es una historia para que la gente vea una camiseta. Aparte, fría, verdad. Incluso la publicidad, Cádiz la mar de cerca, era muy buena también. Tú sabes lo que me pasa a mí, como a ti. O sea, esa camiseta a mí me dio dos promociones, o una, porque el de la de Málaga no estaba. Fue la de Figuera ya, la promoción. Y cuando ganas una promoción, te gusta todo. Te da lo mismo, los colores de la camiseta. Bueno, vamos a pasar de la nota de prensa en este caso a conocer también la opinión del técnico de Cádiz. La tenemos aquí en directo para ustedes, con lo cual también vamos a escuchar lo que opinaba Oliverio Jesús Álvarez después de terminado el partido, donde Oli era crítico con su equipo, pero reconocía el buen trabajo del Cádiz Club de Fútbol. Un partido que se decantó con un fallo garrafal de tu portero. Pues sí, la verdad, bueno, el fútbol es lo que tiene, ¿no? Son las desgracias que tiene, los partidos están cerrados, trabados, en segunda vez sobre todo, y se abren por el balón parado.
pero claro, no se espera que sea de esa manera, ¿no? La verdad que con Razak es increíble, porque llevaba 2-3 partidos muy bien, haciendo unas cosas muy bien, ha estado año y medio aquí sin encajar un gol a la Ciudad Deportiva y hoy no ha tenido su día. No le han salido las cosas, ya el Cádiz se le pone el partido de cara, ya la segunda parte hacemos una variación al descanso, hemos estado bastante mejor, a mí el equipo me gustó mucho la segunda parte, con mucha profundidad, más velocidad. Hemos llegado y luego otro balón parado al final, pues liquida el partido. La verdad que, bueno, el Cádiz ha hecho su partido y ha aprovechado el balón parado, lo teníamos trabajado, pero lo que decimos muchas veces, no es cuestión de echarle mucho tiempo, es cuestión de que los chavales y más con gente joven tengan esa atención, ese momento puntual del balón parado, y el Cádiz ha aprovechado. Manu por la derecha, Ale por la izquierda, sí. No subieron mucho el primer tiempo. Parte más, sí. Ale estuvo un poco tímido hoy, Ale tiene mucho más recorrido por izquierda. La primera parte estuvo demasiado preocupado, se lo dije, estaba un poco tímido, ¿no? Estaba muy preocupado de Juanse, le había hablado yo que Juanse estaba muy fresco y estaba más preocupado de defender su espalda que de atacar. Y hemos tenido muy poca salida de balón por la izquierda. Luego con la salida del chaval de Vadillo ya ha sido otra cosa y a Manu Palancar le pedimos con la línea de cuatro atrás ya tirar para arriba. Hemos ahora abierto a Agudo a la derecha. Con Ryan arriba, la segunda parte del equipo estaba bien. Han ido por partido y ha habido un momento puntual que la ocasión de Álvaro Vadillo que ha sacado Campos, que ha sido yo creo que clave, porque nos hubiese metido en el partido con el 1-1 y el ánimo de los chavales, pero bueno, las cosas están así, tenemos muy poco gol en la segunda vuelta, estamos con muy poquito gol y en el balón parado sufrimos, pero bueno, es normal, ¿no? Son gente joven y yo hasta lo entiendo y hago mucho hincapié en eso, pero al final la diferencia ha sido un equipo profesional con un equipo de gente joven, de chavales, que muchos de ellos pues empiezan a competir ahora en segunda B. No es lo mismo jugar en juveniles que jugar en las categorías inferiores que jugar ahora en segunda B. Y en el balón parado ha sido la diferencia, ¿no? Un equipo profesional con un equipo de gente joven que quiere abrirse el camino, pero que ese pequeño oficio al final se nota, ¿no? ¿Viste alguna diferencia, no podemos decir notable, entre el equipo de Risto y el equipo de José? Sí, distinto, sí, distinto. El equipo de José es un equipo defensivamente más fuerte, ¿no? Como bloque más compacto. El balón parado tiene mucho repertorio. Pero bueno, el equipo contrario para contrarrestar eso, aunque lo trabaje, te puede pasar, sobre todo el del segundo gol. El primero ya lo dejo en una anécdota, pero es distinto. No apuesta tanto por una posición de balón larga, por una circulación de balón mucho más larga, lo hace todo mucho más directo. La primera parte le hemos esperado un poco para ver si cogíamos un poco al contraataque. Su principal jugada era Serrano, Pachón, segunda jugada. Y luego a los 10 minutos, 10-15, ¿no? En la primera parte ya José yo creo que se dio cuenta y nosotros queríamos hacer salida de tres, con lo que decías tú, con Manu Palancar y Alex muy profundos, que nos faltó que Alex estuviese más profundo, en la izquierda, y ya colocaba a Enrique Pachón arriba y nos obligaba a Razak a buscar el juego directo y en esa pelea física nosotros ahí perdemos. Tenemos todas de perder porque no hay más que verlo, ¿no? Ves lo de afuera y ves el cuerpo de la gente del Cádiz y los nuestros y en esa pelea física sufrimos. En esa pelea física sufrimos, o sea, ustedes, tú hablaste bien de él, él habla bien de ti, porque realmente te pone en un buen sitio y reconoce el trabajo, como te dije antes, que hiciste, ¿no?, frente a su equipo, y eso también es digno de alabar. Bueno, yo agradezco las palabras de Oli. Evidentemente yo sabía que él tenía dificultades porque dirige un grupo joven, y que un grupo joven con dificultades, ¿no?, porque tiene gente nueva en la categoría, los resultados no le están llegando. Y bueno, como podía jugarlo sabía perfectamente porque había visto partidos anteriores. Entonces el primer tiempo sí me sorprendió y el segundo, bueno, pues aún cambiando el sistema intentó jugar de la misma manera y bueno, durante una serie de minutos no nos hizo daño. Ramón, pese a saberlo, eso quiere decir que están bien trabajados. Claro. Se intenta un cambio de sistema, sí, y porque cuando él dijo que teníamos dos bandas muy profundas, pero tenían que haber sido más profundas, dijo. O sea, porque... Claro, no, porque la pregunta mía fue que él intentó con Manu Palancar, sí, con la derecha y con Ale. Exacto. Tener profundidad, pero el trabajo de Juanse, claro, y en este caso de Enrique, impidieron que ellos pudieran realizar su trabajo. Es que ellos yo creo que desde el minuto 10 o 15, en el momento que el Cádiz cambia a Enrique y se va adentro, y Carlos Caballero va a banda izquierda, tanto Cifuente como Raúl, no sé si ya José más o menos lo tenía preparado, pero le cogían las espaldas con mucha facilidad a los carrileros. Entonces, y obligaba a los centrales, como decía José. Claro. Entonces Enrique rompía, Pachón rompía, y la verdad que el Cádiz salió con mucha facilidad la primera parte. Luego ya en la segunda no, pues en la segunda tenía
uno menos en defensa, tenía uno más en el centro del campo y otro más arriba. Entonces ya ahí se complicó un poquito y ya el Cádiz pasó 10, 15 minutitos donde tuvo una serie de problemitas, pero tampoco con grandes ocasiones. Sacando la mano de Álvaro, yo no recuerdo ocasión clara del Betis. Pero bueno, ya cambió el partido. No jugó el Cádiz con la comodidad que jugó en la primera parte. No puedes pretender jugar de visitante que te hagan ninguna ocasión. Ya, está claro, está claro. Y lo bueno de eso es que te hagan un X y la pare el portero, porque a veces te hacen un X, te la meten y entonces ya es una ruina. Por eso yo te digo que para mí esa jugada, que tampoco fue la única, pero que creo que fue muy importante para que el Cádiz se trajera los tres puntos de Sevilla. La parada de Álvaro Campos. Bueno, los jugadores estaban contentos después del partido. Estaban contentos, estaban ilusionados, los vi que, aparte como ese José, tenían claro lo que tenían que hacer, sabían también que este partido era fundamental. Yo creo que todos los partidos ya en segunda vez, cada partido que vaya a jugar son fundamentales, pero bueno, si tú sabes cómo están las cosas, si tú no vienes de Sevilla después de ganar al Betis, no le ganas al Betis allí, ya esta semana ya vino el problema, sería un empate o otra derrota, lo que estabas comentando tú, después de tres empates seguidos fuera de casa, necesitaba el Cádiz ya una victoria, y yo creo que eso era lo más importante para ellos. Y sobre todo cómo se dieron los resultados, cosa que aún no sabían los futbolistas una vez que finalizaba el partido. Escuchamos a los componentes de la plantilla del Cádiz. Sí, la verdad es que hemos demostrado que somos un equipo sólido atrás, un equipo fuerte y se han hecho las cosas muy bien. Y al final, pues bueno, los tres puntos más importantes, tres puntos consecutivos a los de la semana pasada. Ya tenemos ganas de esto, la verdad es que se notaba en el vestuario las sensaciones, el ambiente, se notaba que iba a ser algo positivo aquí y así ha sido. Bueno, la verdad es que me he encontrado muy cómodo todo el partido. Hoy la verdad es que es uno de esos partidos que se te ve más porque hay más ocasiones o entra más en juego. Y al final, pues bueno, lo importante son los tres puntos y te vas con el buen sabor de boca a casa, que es lo que importa. Sí, como ya dije antes, estos tres puntos eran vitales porque para demostrar a la afición y a nosotros mismos que es verdad que era una racha, que sabíamos jugar y que sabíamos sacar los partidos como un buen equipo. Y bueno, ya hemos visto con el 0-1, hemos hecho muchas oportunidades, no ha habido la suerte de que entrara. La segunda parte al principio un poquito floja, pero vamos, no hemos subido recomponer y hemos sacado los tres puntos, que era lo importante. Sí, está claro, porque el míster, si para cada partido es un mundo, y si en este caso que ellos jugaban con cinco defensas, pero subían mucho, y había que sacrificarse, se sacrifica y no hay problema. Mientras nos llevemos los tres puntos, lo más importante, no hay problema. Sí, cada día me veo un poquito más suelto, todavía me falta mucho para llegar a mi nivel, y bueno, espero llegar lo antes posible para dar lo mejor de mí. Sí, yo creo que era un momento clave para ganar y seguir la racha que llevamos, ¿no? Dos partidos seguidos ganados. Hoy han sido mejores sensaciones que contra Estepona, jugando fuera. Ya te digo, tres puntos muy importantes para seguir en la lucha, ¿no? Es raro jugar un día lateral derecho y hoy acabo jugando delantero. Pero bueno, yo lo importante era entrar y jugar, ¿no? Y si encima hace un gol como hoy, pues muy contento, ¿no? Sí, era un momento clave, hemos marcado y ahí todo ya más tranquilo, ¿no? Porque ellos también al final han apretado un poquito, pero bueno, con el gol yo creo que ya se han venido abajo. Sí, bueno, yo creo sobre todo que la primera parte hemos realizado un trabajo muy bueno y bueno, la segunda era cuestión de matar el partido y al final lo hemos conseguido y tres puntos importantes. Sí, yo creo que quitando 15 minutos de la segunda parte que hemos estado un poco despistados, pues creo que hemos hecho un buen partido y bueno, solo corregir esos 15 minutos y a ver si ahora podemos ganar al Ejido y sacar los tres puntos. Sí, yo creo que es importante a ver si conseguimos abrir hueco con respecto al quinto clasificado y yo creo que a ver si cogemos una racha, como dice, importante. Sí, la verdad, era un partido muy muy importante para el equipo. Ya lo dije esta semana que era un partido clave después de la victoria ante el Estepona y bueno, espero que sea bueno, en principio una buena racha y para el equipo, para la confianza, para coger más confianza todavía. Yo creo que puedo dar más todavía porque al final estaba un poco asfixiado. Yo creo que puedo ofrecer mucho más y voy a seguir trabajando para ello y voy a seguir para poder mejorar y seguir jugando. Sí, la diferencia entre este partido y el de Yeclano es que el campo era más pequeño, había menos juego, pero hoy era un campo más grande y tocaba más, entonces pues la verdad que al final del partido he sentido un poco el cansancio, pero bueno, a seguir trabajando y a ver qué pasa. Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho mérito desde el minuto uno hasta el final como para llevarse el partido y aparte ampliar más el resultado. Yo creo que hemos hecho un gran partido, muy buen partido, muy serio, ante un filial que ahora mismo, que la verdad que está un poquito en horas bajas, pero bueno, empezó también el principio de temporada fuerte, nos ganó Carranza y era un buen equipo, y aparte
el entrenador que lo llevaba, un buen conocedor de nosotros, de la plantilla, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es lo que me faltaba, ¿no? Me faltaba, pues, un poquito, ¿no? Un poquito de que me respetaran un poquito las lecciones y esta continuidad, ¿no? Que me está dando el Michel. Y yo, pues, nada, intentar, pues, corresponderle en el campo y la verdad que me encuentro en un buen momento ahora, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Poquito a poco estamos intentando, pues, encontrar, ¿no? Encontrar a nuestra afición, engancharla otra vez de nuevo. Esta semana pasada yo creo que en Carranza hicimos muy buena segunda parte y así la gente lo manifestó en el campo y yo espero que esta semana pues sea igual y le demos una alegría a la afición que yo creo que se la merece, ¿no? Que no sea un lastre en Carranza, ¿no? Sí, hombre, lo importante sí es sumar los tres puntos porque hay mucha gente ahí metida en el meollo y es importante sumar el 3-3, ¿no? Pero bueno, si luego encima das una buena imagen, haces un buen partido, creas un montón de ocasiones y te crean pocas como hoy, pues bueno, mejor que mejor. Sí, la verdad que desde el minuto uno el portero te mostraba inseguridad y bueno, y en esos casos pues hay que estar atento y esperar más que posible fallo, ¿no? Porque yo creo que ahora lo comentaba con Oli, que el chaval le ha pasado ya otra vez y bueno, hay que estar ahí y meterlo. Yo como siempre digo, cuando se le ha caído el balón, ¿quién estaba ahí, pues? El que tenía que estar, sí, estábamos un poquito achuchados de la segunda parte y no salíamos y bueno, una jugada de estrategia otra vez más, pues hemos hecho el segundo y ya sí, el equipo ha jugado muy tranquilo y no ha pasado apuros apenas. El equipo no pasó apuro, de verdad, y jugó tranquilo sobre todo después del gol de Velasco, que se mostraba muy satisfecho de cómo está. La verdad que Velasco es un futbolista que poco a poco va entrando más en lo que es el equipo, en lo que quiere el técnico. Ha tardado después de la cesión que tuvo la temporada pasada en el Ceuta y esta temporada pensaba que podía ser un futbolista importante y creo que poco a poco, José, se está confirmando lo que vos esperabas de él, incluso con esa polivalencia que te está dando. Sí, la verdad es que está trabajando muy bien. En los partidos estos que hemos jugado de entrenamiento, pues incluso el domingo, el miércoles en Costa Ballena, llegó a jugar por necesidades, por la lesión que tuvo Rubén, hasta de medio centro. Se comportó muy bien, con actitud, terminó delantero y bueno, incluso en Yecla pues hizo un muy buen partido de lateral, o sea que se está mostrando polivalente. En ataque contra los polacos hizo un buen trabajo, estuvo en la zona del gol bastante bien situado y rápido, y en este partido pues los minutos que disputó también estuvo bastante bien. Él sabe que tiene cosas por mejorar, que yo se las exijo, y creo que está por mejorarlo porque todavía tiene margen de mejora. Margen de mejora, el equipo tenía otra cara y también cuando el equipo está bien, los directivos del fútbol siempre se encuentran algo más sonriente. No sale con las circunstancias que tienen muchas veces, con esa cara de circunstancia que tienen algunos directivos cuando su equipo no está a la altura de lo que ellos esperan. En este caso, el secretario general del Cádiz, Martín García Marichal, en rueda de prensa también lo tomábamos, y se mostraba también contento por el resultado y cómo se había producido el mismo. Sí, yo creo que se ha hecho un partido muy serio de principio al final. Hemos tenido la segunda parte un momento quizás de duda, que el equipo se ha venido un poco más atrás, pero bueno, también ellos estaban presionando y al final se ha controlado muy bien la situación. Ha habido una mano del portero nuestro que ha estado hoy fenomenal, que ha sido un poco el punto de inflexión. Estaba en meternos, que se metieran ellos en el partido o seguir nosotros consolidando. Y el segundo gol ha sido definitivo. La verdad es que es muy buena imagen del equipo hoy. Sí, yo creo que paso a paso. Mira, había habido bastantes aficionados que han venido de Cádiz y también se ha notado, se ha escuchado la afición nuestra, mucha más que la de ellos. Y eso, quiera que no, pues al jugador que lo tienes encima, pues la verdad es que le da un plus de motivación y de ilusión. Yo creo que es importante. La verdad es que sí, que los últimos minutos de otros partidos se nos han dado mal. Sin embargo, hoy por fin hemos podido respirar tranquilo. Por el resultado, por la imagen y por el control de la situación. Muy bien, ahora. Bien por todo. También estaba, había algunos directivos, entre ellos también Miguel Cuesta, que tuvo que ausentarse porque fue a interesarse por de cómo iban esos problemas que estaban, que habían ocurrido antes del partido. Algunos aficionados en el Hospital Virgen del Rocío y con muy buen tino, y creo que de aquí hay que felicitar
la labor de Miguel Cuesta, tanto el sábado por la tarde allá en Sevilla, interesándose por los aficionados cadistas, como así en la tarde de ayer domingo, el mediodía, cuando el partido del Cádiz B con el Peñarroya de Córdoba, un equipo que trajo muchísimos aficionados, una numerosa peña del equipo cordobés, y en un momento del partido algunos de ellos empezaron a cantar cosas en contra de lo que es el Cádiz, de Cádiz Jerez y demás, y todo esto provocó también un cierto nerviosismo en la grada. Ahí estuvo presto y dispuesto Miguel Cuesta para apaciguar esos cánticos, y sobre todo también porque después muchos de los componentes de esta expedición se acercaron hacia otro lado y nos decían, nos da vergüenza de lo que está ocurriendo con nuestra propia gente. Eran tres o cuatro exaltados que estaban metiéndose con los aficionados del Cádiz. Por eso decimos que esas personas que van de esa manera al fútbol no deberían de ir y se quedarían mucho más tranquilos en su casa o por los alrededores de su barrio sin tener que molestar a otras personas, con lo cual desde aquí nuestra felicitación, si en otras veces se critica muchas veces la labor de los consejeros, en este caso ha sido ejemplar la labor de Miguel Cuesta. También estaba en esa expedición del equipo amarillo Emilio Cortés, un hombre de los últimos en llegar a este consejo de administración, que también estaba muy satisfecho. Sí, sin duda, porque aparte de que abrocha una racha de partidos sin perder, si no recuerdo mal desde el partido de Jaén, aparte de eso, indiscutiblemente hoy el equipo ha estado muy bien asentado en el campo, ha tenido las ideas muy claras, y yo creo que poco a poco pues se va notando la mano de José, porque claro, tiene que pasar tiempo, el equipo tiene que ir asentándose en el terreno de juego. Yo creo que hoy ha sido un partido de estos que son tres puntos, pero sobre todo la confianza. Sí, yo creo que va a ser poco a poco. Yo creo que ellos se van a ir dando cuenta de que el equipo va a ir para adelante, de que el equipo está subiendo, de que yo creo que vamos a seguir subiendo peldaño en la clasificación, queda mucho, y al final se trata de que la afición nos devuelva en la medida de lo posible el esfuerzo que estamos haciendo todos por intentar que el Cádiz esté arriba. Efectivamente, esperemos que todo esto sea ya un punto y seguido de que el equipo vaya a reaccionar como lo está haciendo. Hay todavía muchas jornadas por delante, son 38, estamos en la jornada 26, quedan 12 antes de entrar en lo que esperamos sean los play-offs, esa eliminatoria de ascenso. ¿Cómo sí. lo ves, José? Hombre, yo lo veo con optimismo, ¿no? Porque lógicamente es el objetivo y creo que estamos capacitados para ello. Vamos a ver si tenemos la tranquilidad necesaria. Hablamos de fútbol, sabéis que la semana pasada, bueno, pues yo estaba encantado de que se hablara de fútbol, de si había que jugar con no sé cuántos delanteros, y lamentablemente esta semana, bueno, pues parece que vamos a empezar a hablar de lo que no nos gusta, pero es la cruda realidad y hay que aceptarla. Y bueno, yo espero que el aficionado distinga un poco lo deportivo de lo demás, y que piense que para llegar a esa liguilla necesitamos su apoyo desde ya. Quedan pocas jornadas ya para ese sprint final. Y si bien estoy convencidísimo de que si llegamos a liguilla, el aficionado va a estar con nosotros y Carranza va a registrar una grandísima entrada, yo creo que deben ser conscientes que nos estamos jugando ahora muchísimo, quizás la posibilidad de llegar a esa liguilla en mejores condiciones y anímicamente muchísimo mejor. Y creo que sean conscientes de que son partícipes de los éxitos del equipo si el equipo se siente arropado, sobre todo, ¿no? Pero ahora yo pienso que a mí me ha sorprendido un poquito los resultados de esta semana, la verdad, no los esperaba, ¿no? Y yo creo que ahora yo soy optimista, yo creo que ahora mismo hay un plus de posibilidades de enchufarte ahí arriba, a pelear ese primer puesto. Hay un partido que para mí puede ser importantísimo, que el día que vayamos a Sevilla contra el Sevilla Atlético, ahí son tres puntos donde, si nosotros somos capaces de ganar, podemos recortar. Dentro de dos semanas Ceuta. Pero bueno, yo creo que de aquí a final de temporada va a haber resultados extraños. Entonces yo creo que hay que luchar. Está claro que lo primero es que clasificarse para la liguilla, eso está clarísimo. Pero bueno, hay siempre que tengan una mínima posibilidad. Yo siempre digo que a veces nos dejamos porque creemos que no se puede llegar, y después al final te de el tiempo y los números, y tú no esperas que falle Murcia en Almería o que no falle, y sí se falla. Igual que falló el Cádiz, fallaron otros equipos, y yo creo que el Cádiz todavía, creo, yo no sé si José
piensa lo mismo que yo, que todavía hay posibilidades. Estamos a dos partidos del primer puesto. Hombre, lo tienen que perder ellos, eso está claro. Yo he estado repasando los números de las 13 jornadas últimas y prácticamente la diferencia que hay entre los 6 primeros clasificados vienen a ser, a excepción del Ceuta, que ha sumado 21, pues todos los demás están entre 23 y 28 puntos. Hay 5 puntos entre todos ellos, ¿no? O sea que hay una tremenda igualdad, todo el mundo falla, y lo que no podemos creernos, ni muchísimo menos, lo que se respira en el entorno del equipo, que el equipo es un desastre. O sea, ¿no? El equipo va tercero y no se puede decir que el Sevilla B juega como Los Ángeles, que es un gran equipo, cuando lo tenemos tan cerca y le hemos ganado cuando hemos competido con ellos, ¿no? Entonces hay que ser quizá un pelín más optimista y no sé, ver el futuro. Bueno, pues lo deportivo un poquito al margen de todo lo que nos pueda disgustar, porque nos disgusta a todos. Pero es inevitable, José, también sabes que la afición, o incluso los medios de comunicación, y mucho también de los que nos dedicamos a esto, esto son sensaciones. Después del partido de la Almería, la sensación era, y yo lo dije aquí, que parecía que el equipo no tenía para entrar en, o sea, dudas para estar entre los cuatro primeros. Después de lo de ayer, ya tienes esperanza incluso de llegar al primer puesto. Sí, pero bueno, tenemos que ser consecuentes. O sea, una pelea muy larga en la que tenemos que estar muy preparados mentalmente, y bueno, también tenemos que mirar que estamos a 3 puntos del sexto lugar. O sea, hay gente que viene por detrás apretando, y eso es lo que nos va a hacer que nosotros no nos confiemos ni muchísimo menos. O sea, nosotros vamos a pelear por ganar el siguiente partido, y así sucesivamente. O sea, ese es el discurso, pero que no le quepa la menor duda a nadie de que es así. O sea, yo el calendario hace una semana dije que prácticamente ni sabía. Sé que ahora jugamos después con Ceuta y ya empiezo a saber quién juega después más. Pero que tenemos que pensar en el partido a partido y centrarnos así sucesivamente. Y claro, conseguir el objetivo a largo plazo en base a los objetivos palpables, inmediatos, a los que tenemos tangibles. Claro, lo que pasa es que muchas veces, Ramón, el tema de Sevilla, Atlético, Murcia, a priori eran equipos que podían estar ahí arriba. Ceuta y Melilla, por los presupuestos que manejan, también eran opciones. Pero que se te cuelen un San Roque del Epe o un Roqueta, eso es lo que muchas veces la gente podía tirarlo un poquito para atrás, ¿no? Diciendo, hay que ver, San Roque del Epe... Algo bueno tendrán. Claro, claro. Cuando el San Roque creo que ha hecho o 15 de 15 o 18 de 18 de los últimos partidos, 6 o 5 últimos partidos, la ganó todo. Tan malo no será, o sea... Es un equipo que nos ha ganado nosotros perfectamente, y creo que... Y nos ha ganado bien. Que le ha ganado, no nosotros, o sea, ha ganado... A muchos. Ha ganado 12 partidos, ha perdido tan solo 7, ha perdido menos partidos que nosotros. O sea, que tiene sus virtudes, seguro que tendrá sus defectos. Y tiene la ventaja de que todo lo que haga es magnífico y es positivo. Claro. O sea, un hándicap importante que existe ahora mismo, por ejemplo, que no lo ha vivido hasta ahora, es Murcia. Murcia ha tenido fortuna que el domingo creo que juega con Jumilla. Murcia, Yeclano, perdón, en casa. O sea, un partido más sencillo que si lo tocase bailar con un equipo mucho más difícil, ¿no? Pero el ambiente ahora en Murcia no tiene que ser demasiado positivo, porque ha cosechado, creo que, unos resultados no son los adecuados. El partido anterior fuera en Patón Jaén, recibió en casa la semana pasada, no recuerdo a quién. Y este ha perdido, o sea que no tienen que... Él empató con nosotros, empató en Jaén, recibió en casa a Alcalá, ganó, y ha ido a Almería y ha perdido. O sea, sí, que ha hecho 5 de 12. Hay equipo que, como tú dices, equipo que para ellos es una lotería estar donde están, porque el Roquetas, por ejemplo, juega sin ningún tipo de presión. Ellos salen a jugar, a pasárselo bien. Era un equipo que a priori, en principio de temporada, casi no comienza la temporada... Estuvieron a punto de desaparecer, y claro, al encontrarse en esa situación, para ellos... Y San Roque es otro equipo, y San Roque igual. Pero todo lo contrario que pueda ser quizá Ceuta. Ceuta, claro, el mazazo de ayer le va a doler muchísimo. Lo va a pasar mal, y esta semana va a Roquetas. O sea, que como pierda con el Roquetas, se queda bastante descolgado y lo puede pasar mal anímicamente en este tramo de temporada. Vamos a conocer, ya que estamos hablando de la próxima jornada, cómo va a ser esa jornada número 27. Los enfrentamientos que vemos: Caravaca, Lorca, Atlético. No se juega mucho. Alcalá, Estepona. Jaén, Betis B. Tampoco. Puerto Llano, Écija. Tampoco. Sí. En este caso, bueno, el Puerto Llano. Sí, Melilla, Almería B. No, ¿cómo que no? Le decía hasta con 41, claro. Si gana, sí, se mete 44. Claro. Bueno, Melilla, Almería B.
Cádiz Poli Ejido, Humilla Lucena, Murcia Yeclano, Roqueta Ceuta y Sevilla Atlético San Roque. Eso sí, estos dos partidos son de vital importancia para lo que, para el futuro, podemos decir, de este campeonato, donde el Cádiz ya ha presentado nuevamente la candidatura. La había presentado, se la quitaron, la ha vuelto a presentar. Hay elecciones en mayo, justamente con las elecciones saldrá también los cuatro aspirantes a diríamos, no es liguilla, porque no se juega todo contra todo. Playoff es una palabra inglesa, con lo cual vamos a decir eliminatorias para el ascenso de categoría. Vamos también a dar información de quién ha ganado la porra. El resultado 0-2, con lo cual hubo tres acertantes, los cuales dos de ellos no han acertado ninguno de los goleadores, en este caso Jesús Gómez y Emilio, pero sí ha acertado Titiani Decay, en este caso, que ha puesto a Enrique y a Sifu. Ha acertado un goleador, con lo cual se hace acreedor o acreedora, en el caso, a esa spa en el Hotel Senator. Con lo cual, enhorabuena. Y también queremos leer un correo que nos ha llegado, un nombre de Madrid, se llama Ismael Jiménez Sánchez, dice: hola, soy madrileño, minusválido y aficionado a tope del Cádiz, desde la capital me gustaría dar un mensaje de ánimo y confianza después de los resultados acontecidos de esta última jornada. Mi mensaje es el siguiente: ya que un servidor lamentablemente no puede acudir a Carranza, sería mi sueño el ver un partido del Cádiz Club de Fútbol en su estadio. Desde esta línea pido a toda la afición cadista que vayan al estadio el domingo a apoyar ante la derrota del Murcia ayer. Estamos a 5 puntos de los pimentoreros y a 6 del líder. Se puede, podemos ser líderes, podemos acabar la temporada siendo primeros, pero eso sí, con la ayuda de todos, dejando a un lado los problemas institucionales y centrándonos solo y exclusivamente en los temas deportivos, sin más una humilde y modesta opinión de alguien que lo vive desde fuera, que quiere y siente el Cádiz Club de Fútbol. Muchas gracias y mi más sincera enhorabuena para el programa. Ismael, muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, esperamos que, como bien dices, que los temas extradeportivos queden a un lado, porque aquí lo que, para que lo extradeportivo vaya bien, hace falta lo deportivo. Apoyamos el correo que manda, muy buen correo, y creo que le está dando quizás en la tecla, ¿no? Yo creo que ahora mismo en lo deportivo tiene que estar por encima de todo lo resto, porque en lo deportivo es lo que puede salvar el resto. José, muchísima suerte, la suerte tuya depende también todos nosotros, todos los aficionados, con lo cual te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias, y gracias a Ismael por el apoyo, que por gente como él es por la que uno a veces pues tiene mucho más ánimo para trabajar. Ramón, nos vemos mañana. Nos vemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos queda otra. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Me han dicho que el amarillo...